con la presencia de diferentes propuestas productivas del departamento a través de emprendimientos de la región, el Huila participa en Expo Agro Futuro Medellín 2023. Más noticias positivas del Huila a continuación. Con presencia de representantes de las diferentes apuestas productivas del departamento, como café, piscicultura, minería, entre otros, el Huila hace presencia en la feria Expo Agro Futuro, escenario que permite un encuentro de valor entre todos los actores del sector agropecuario. El certamen se desarrolla del 6 al 8 de septiembre en la ciudad de Medellín. El gerente del Infihuila, Milton Muñoz Cortés, se encuentra en Cartagena participando en la cuarta Finesse in Common 2023. Este destacado evento reúne a representantes de los bancos públicos de desarrollo de todo el país. La atención a las peticiones de los directivos docentes del Huila, recogidas en cuatro asambleas de la del Sindicato de Directivos Docentes del Huila, donde participaron rectores, directores y coordinadores del departamento. La sembratón del gobierno Huila crece que llegó al municipio de La Argentina, donde fueron sembrados 160 árboles por parte de 80 beneficiarios de mejoramientos locativos urbanos, donde se invierten 623 millones de pesos. La socialización del proyecto Museo Huila con representantes del gremio cultural y turístico que laboran en la avenida Circunvalación de la ciudad de Neiva. Huila crece y los más pequeños también. Avanzamos en la construcción de parques infantiles en el departamento del Huila a través del Inder Huila. Gobernación del Huila.